Bienvenidos, yo soy Lupita Arroyo. En esta ocasión les leeré un cuento tomado de un libro del estupendo escritor Jorge Bucay. Había una vez un mendigo que se encontró por azar en la puerta de una posada, que tenía colgado un cartel con el nombre del lugar. Se llama la posada de San Jorge y el Dragón. Imagínese la situación, está nevando y el mendigo tiene hambre y mucho frío, pero no tiene dinero. Golpea la puerta de la posada. Se abre la puerta y aparece una señora con cara de muy pocos amigos y le dice, ¿qué quiere? El mendigo dice, mire, yo tengo hambre y frío. ¿Tiene dinero? Le grita la mujer. No, dinero no tengo. Y la mujer le cierra la puerta en la cara. El tipo se queda así, desolado. Se está por ir, pero decide insistir. Entonces golpea otra vez. ¿Y ahora qué quiere? Le dice la señora. Mire, le vengo a pedir, por favor, que me dé... Acá no estamos para hacer favores, acá estamos para hacer negocios. Esto es una posada, un negocio. ¿No sabe lo que es una posada? Así que si no tiene dinero, se va. Y si no tiene para comer, muérase. Otra vez la puerta en la cara. El tipo está por irse, pero decide insistir. Una vez más golpea la puerta y dice, «Mire, señora, discúlpeme. ¡Disculpe nada! Mire, si no se va, le voy a tirar un balde de agua fría encima. ¡Fuera!» Y vuelve a cerrar la puerta de un golpe. El tipo baja la cabeza y retoma su camino. Se está yendo y al llegar a la esquina, alza la vista y ve nuevamente el cartel que dice «La posada de San Jorge y el dragón». Entonces decide volver por última vez. Golpea la puerta. La señora le grita desde adentro, ¿y ahora qué quiere? El mendigo le contesta, mire, en lugar de hablar con usted, ¿no puedo hablar con San Jorge?